Sudando y me acabo de duchar. La verdad es que acabo de empezar a grabar este vlog y ya sé que va a ser un caos. Lo habéis visto en el título, estoy en exámenes, pero me apetece grabar. Habrá momentos muy chungos, habrá momentos divertidos, habrá momentos de alegría, momentos de me quiero morir. Pero bueno, me apetece un montón y nada, son 2 semanas de exámenes, así que ya veremos hasta dónde grabo y qué grabo. Habrá días que no pueda grabar, habrá otros días que pueda un poquito más. No sé, espero que vaya todo bien, estoy muy nerviosa y nada, lo importante de hoy, hoy es miércoles, ¿vale? Día 1 de junio empiezan mis exámenes y actuamos, o sea, estrenamos una obra esta noche a las 9. Ahora mismo son las 2, voy a comer, voy a preparar las cositas que me tengo que llevar y me voy a ensayar, ¿vale? A hacer el último ensayo general. Estoy nerviosa, la verdad, pero muy emocionada. Es un proyecto muy guay, un recital poético en el que participamos el alumnado de Máscaras de este año de la ESA de Córdoba. Y tengo los nervios un poco a flor de piel. Si me notáis la voz rara, es que sí, voy a actuar esta noche, pero llevo 3 días muy malita y me duelen bastante la garganta, estoy un poquito mal, pero bueno, poquito a poco. Así que a tope y que todo salga genial. Es la hora de comer, ¿vale? Y no sé si debería yo de comer lentejas, porque voy a comer lentejas. Porque tengo el estomaguillo chunguillo estos días, pero quiero comer algo que me dé fuerza, que me dé energía, que tal, y voy a probar. Como de todas maneras hasta las 9 de la noche no actuamos, pues a ver cómo me sienta. Y nada, estoy sudando crema porque me acabo de hacer la skincare y tengo ojeras de que no he dormido en muchos días, porque además digo, estoy malita, pero bueno, esa soy yo en época de examen. Espero que disfrutemos todos del vídeo, vosotros más que yo, que lo voy a estar viviendo, ¿no? Este agobio, pero bueno, así un poco os animo a las personas que tengáis exámenes, que todavía os queden cositas por hacer. Muchísimo ánimo, se puede y hay que seguir para adelante y todo va a salir genial. Así que nada, voy a comer y os mando un besito. Un chutecito de café en esta taza que me regaló un amigo, porque parece que no, pero estos mensajitos en días como hoy me animan mucho y además que me hace falta un buen chute de café para aguantar todo el día. Estoy preparando las cositas que me voy a llevar para la función, ¿vale? Aquí hay como un eyeliner que no sé si lo... Hay cosas que no sé si las voy a utilizar, pero bueno, me las llevo por si acaso, ¿no? Polvos compactos, bronceador, 3 brochitas. Esto sí lo voy a usar seguro para la línea del agua, para las cejas, corrector un poquito. Esto seguramente sí que lo use. Esto es crema hidratante, súper importante, con un poquito de protección solar, perdón.
Máscara de pestañas, eyeliner. Esto es una base BB Cream, que no sé si la llegaré a usar, pero bueno, me la llevo por si acaso. Mi colorete. Y luego esto, que sabéis que lo llevo a todas partes, ¿vale? Porque vamos a estar sudando antes de... en el ensayo, así que pues un desodorante muy pequeñito y colonia. Le voy a meter todo en este neceser de aquí. Y la ropita que me voy a llevar, que es un top deportivo negro, una camiseta negra, unos pantaloncitos cortos negros, unos calcetines de repuesto, unas mallas negras, un vestidito camisero y los zapatos. Todo esto es la ropa que utilizamos más o menos en la actuación. Voy a llevar también un peinecito. No sé si me llevaré también la plancha por si me da tiempo un poco de alisarme el pelo, no lo sé. Y aquí está el neceser todo preparado para meterlo en una mochilita, en una bolsita. Y que me voy. Madre mía, que esto va a empezar ya. Llevamos aquí desde las 4:30 ensayando, son las 8:30, a las 9 empieza la función, así que voy a beber agüita, a calentar y a tope. La hermana Milagros. Hola, no os he hablado anoche porque terminamos de la función, hubo como un coloquio después, recogimos la escenografía, nos fuimos a tomar algo cortito porque yo hoy tenía examen y llegué a casa a las 1 o así, súper, súper tarde, me tuve que poner a estudiar y a repasar esa hora y me tenía que levantar a las 6:30. Y he dormido entre poco y nada, la verdad. Tenía el examen allí a las 8 y acabo de volver, que son las 9:20 o así. Y estoy destrozada. Pero bueno, estoy muy feliz porque ayer, o sea, fue increíble. Pasamos una tarde bastante dura en cuanto a nervios, en cuanto a base técnico, base general, ¿no? En plan, todo eso, pero... Pero valió la pena porque salió muy bien. Yo estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, creo que eso es también lo que importa al final. Y la verdad que fue una experiencia increíble. De hecho, estuvo allí el creador de la dramaturgia que estuvimos representando. Y uno de los poetas que también... Fui a vernos y de hecho se me pone la piel de gallina solo de pensar lo que nos dijo después, ¿no? De que le había encantado, cómo le había sentido. Buah, me llegó muchísimo porque el hombre como que estaba hasta temblando, ¿sabes? Y que el propio autor te diga eso y que conocía a los demás autores que eran sus amigos y que decía que le estaba mandando un mensaje durante la obra diciéndole, no sabes lo que te estás perdiendo. Eso para un acto y una actriz es súper guay, la verdad. Así que estoy súper contenta. Y nada, pues hoy he madrugado muchísimo, he ido a hacer mi examen. No quiero pensar ya cómo me ha salido, ya me he quitado uno. Mañana tengo otro, que es de 9 a 2, no sé a qué hora me tocará. Así que hoy toca estudiar también para ese. Ahora me voy a organizar un poquito la agenda con todas las cosas que tengo que hacer. También tengo una reunión online ahora en cuestión de 20 minutillos o así. Y después me voy a poner a hacer trabajos, que tengo muchos y tengo que adelantar sea como sea ya, ahora que por fin se ha acabado lo del espectáculo y ya no tenemos ensayos que nos quiten tantísimo tiempo, ¿no? Ya necesitaba también tener tiempo para mis exámenes y punto, centrarme en mis exámenes. Poquito a poco, la verdad que muy cansada, pero con ánimo, así que a tope. Y nada, como habéis visto, pues iba de monja al examen, porque era un examen de cámara y mi personaje era una monja, la monja Milagro.
Y ha sido muy gracioso porque todo el mundo me decía que me quedaba genial el traje, que me pegaba, que no sé qué. Y yo digo, pues estoy ridículo. Y la verdad que ha sido un poco cachondeo allí en la escuela. Estoy un poco plof, seguramente me veis, pero porque estoy muy cansada. De hecho, tengo ojeras, me brilla el ojito y tal. Y, pero bueno, voy a ponerme a estudiar. Buenos días de viernes, con esta voz cada vez estoy peor de la garganta. O hablo mientras me termino de poner las zapatillas y eso. Ayer al final estuve estudiando todo el día y haciendo trabajo, adelantando cosas. Y por la noche, a las 9, fui a ver a mi amiga que tenían su última función del taller de laboratorio de este año. Y yo ya había visto la obra, pero eran dos repartos diferentes, entonces yo quería verlo a todos, ¿no? Entonces fui al reparto de los chicos, que le dicen, y el reparto de las chicas. Y me encantó, la verdad, fue muy emocionante verlo. Y nada, aquí desde bien temprano que me he puesto un poco de buena cara porque tengo examen de cámara, pero mi personaje no va la maquillaje ni nada mucho, ¿sabes? Sino un poco natural. Y nada, simplemente me quito un poquito la ojera y ya está. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, ojalá que me salga bien. Y ya está, vamos a tope. A tope. Salí del examen. Es que ha sido muy fuerte. Porque es que yo creo que se estaba escuchando en la cámara la forma tan tremendísima en la que me estaban rugiendo las tripas, ¿vale? Entonces, después yo me iba a ir a casa, pero al final unos compis tienen examen de danza y se puede entrar a ver. Entonces voy a ir a verlo. Entonces he ido a desayunar, porque me moría de hambre, a una cafetería que suelo ir yo siempre aquí cerca de la escuela. Y voy ahora a ver a estos niños, a ver qué hacen, que me hace muchísima ilusión, la verdad. Y nada, bueno, el examen, pues creo que ha ido bien, la verdad. Así que ya está ya pensando en el siguiente, porque esto va así. La protección de la piel ante el sol y yo que soy pálida. Bueno, ayer al final fui a ver a los chicos de segundo en su examen de danza y la verdad que me sorprendieron muchísimo, lo hicieron genial y me lo pasé muy bien. Después me fui a casa. Comí, me puse a hacer trabajo y literalmente desde las 3 que me puse me llegaron las 12 de la noche y no me había dado un plan casi ni cuenta. No paré. O sea, fue una locura, la verdad. Tenía 4 trabajos, la verdad que estoy súper orgullosa porque ayer me quité 3. Estuve cansada, pero mereció la pena. Sigo malita de la garganta, así que no sé cuánto tiempo más me va a durar, pero estoy pasando unos exámenes finales que no os pueden imaginar. El lunes tengo el circuito y creo que voy a echar un pulmón a mí, la verdad. Y nada, he estado toda la mañana haciendo trabajo y organizando cosas. Y ahora voy con el florete aquí detrás dando bandazos.
Y con la espada que voy a casa de Clara a ensayar el clima. Y voy con un café que se me está chorreando, por cierto. A ver si puede ser que se me despierte un poco, porque es que se me cierran los ojos. O sea, se me cierran los ojos, impresionante. Así que, vamos, ánimo. Acabo de llegar a casa, son las 11 de la noche. Y vengo hasta mareada de tantas horas que me he hecho ya de grima. El Covirán me ha salvado la vida, literalmente, ¿vale? Vaya ojalá, tío. Porque no tenía leche, eso quiere decir que no hay café mañana y eso quiere decir que no hay estudio. Y he podido comprar leche y un par de cosas que me hacían falta. Y menos mal, porque ya os digo, son las 11 de la noche. Y vengo súper, súper, súper cansada y sudando. Tengo unas ganas de ducharme, que voy a ir directa a la ducha a cenar. Y no sé si a estudiar o a dormir, la verdad. Así que nada, a descansar un poquito. Bueno, más o menos. Madre mía, hoy es un domingo. Que no aparenta ser domingo. No, ha sido un poco fatídico, la verdad. Me levanté temprano, puse a editar la escena esta del examen, la terminé. Está editando también el vídeo de YouTube de este miércoles. Sinceramente no sé cómo lo estoy haciendo para poder hacerlo todo. También he hecho el dibujo de indumentaria. Un intento. Y he estudiado el texto del circuito, he empezado también a estudiar la teoría de Grima. No, llevo todo el día, son las 10 de la noche, acabo de soltar todo y me acabo de duchar. Estoy agotada, mañana tengo el circuito, creo que la voy a cagar muchísimo porque es que claro, estoy enferma con gripe y tengo lo que viene siendo el pecho, la garganta fatal. Literal, no sé qué voy a hacer mañana, voy a echar allí un pulmón. Y de verdad, necesito que pase esta semana. Porque, bueno, luego ya indumentaria va a ser estudiar y tal. Pero esgrima, entre el pánico que le tengo y todo lo que tengo que hacer. Porque tengo 4 exámenes de esgrima, tío, es que es muy mortal. Y me dan miedo. Mañana no sé cómo me voy a organizar porque el martes tengo el teórico y el técnico. O sea, tengo que estudiar un montón de teoría y practicar. Mínimo florete. Y no sé. Pero bueno. Pena aparte, voy a cenar y intentar descansar, que mañana es súper temprano. Estamos allí dejándonos los pulmones y las tripas en el patio. Así que a ver qué tal se da y ya está. Wow, este vídeo va en decadencia porque yo voy en decadencia, ¿eh? Las semanas de exámenes son súper chungas, pero bueno, es que yo siempre voy a mostrar cosas bonitas, cosas divertidas. De wow, me voy una semana. No, esto es la realidad, chicos. Los exámenes finales los pasamos todos, los sufrimos todos. Estoy deseando de que se acabe. Uf, porque estoy petando ya. Pero bueno. Hoy es martes. Me acabo de levantar hace poco, son las 7:30. Y ya casi que me voy a ir para el examen. Ayer lunes no me pasé por aquí, sinceramente, porque estaba para que me soplaran, sinceramente. Estaba mala, estaba peor y fui a hacer mi examen y en cuanto salí de hacer el circuito literalmente tenía muchas náuseas y fui a vomitar. O sea, me encontraba fatal. Fui a desayunar algo despacito, estuve entrenando con una compañera
me agobié bastante. Y luego estuve toda la tarde y el resto de la mañana estudiando el teórico de esgrima, que lo tengo ahora a las 8:30. Y con el florete también para el técnico. Y nada, al final ya a las 11:30 de la noche decidí dejarlo porque no había parado en todo el día, estaba muy cansada, me dolía la cabeza. Y ya digo, mira, a esta hora ya no se me va a quedar más nada, necesito descansar un poco. Creo que me voy a presentar solo a florete. Estoy cagadísima y muy cansada. Ya digo, ayer estaba que no quería ni que nadie me hablara. Están siendo tiempos de guerra, chicas. ¿Qué la vamos a hacer? Pero bueno, que esto está acabado ya, que me queda el día de hoy, el jueves, el lunes que viene acabo. Y la verdad que necesito ya un poco de terminar, relajarme. Además estoy también buscando piso. Estoy muy agobiada. Cuando estoy en exámenes como que necesito centrarme solo en los exámenes. Y surgen muchas cosas externas, problemas personales, problemas de otras cosas. Porque claro, no se puede parar el mundo aunque haya exámenes, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y a tope, siempre a tope. Yo lo digo, para adelante, hay que tirar para adelante. Buenos días de miércoles. Ayer al final el examen teórico creo que me salió muy muy bien. No se nota lógicamente, pero creo que me salió muy bien, estoy muy contenta. Pero me dejó la mente súper destrozada para el siguiente. Estaba bastante nerviosa. De hecho salí y ya de la tensión, la presión y todo, justo cuando terminé me mareé. Y la profesora, Ana, está bien, y yo, más o menos. Pero bueno, no sé cómo me ha salido ese, sinceramente. Espero que bien. O al menos mejor de lo que ya tenía, porque ese sí que era una recuperación. Ayer cuando acabé los exámenes, pues acabé un poco chunga y me fui a casa. Y necesitaba descansar un poco. Y como ya lo que me queda son cosas que tengo que hacer con gente, lo demás ya lo estoy acabando. Necesitaba tomarme un poquito una tarde para mí y directamente cuando llegué, sinceramente, me dormí. Necesitaba dormir, descansar un poco y eso hice. Después estuve programando el vídeo de YouTube que se sube hoy, que para vosotros ya lo habréis visto en este momento, espero. Si no, fui a hacer la compra, hice pues, lo único que podía hacer yo sola, que era estudiar el texto del creativo, que lo tengo mañana. Y hoy va a ser un día chungo, muy, muy, muy chungo. O sea, hoy no tengo examen, ¿vale? Pero me voy ya, son las 8:30, me voy ya a la escuela a ensayar el creativo de esgrima. Y tengo que ensayar dos creativos, ¿no? ¿Quién va a hacerlo? Tengo que ensayar dos creativos. Uno es el mío, que me ayuda mi compañera. Y otro es el de mi compañera, que le ayudo yo, ¿vale? Yo voy a hacer una escena de Witcher. Si la conocéis, el videojuego o la serie, es que a mí me encanta, adoro. Y voy a hacer una escena de The Witcher, me hace muchísima ilusión. Me estoy moviendo muchísimo, lo siento, es que estoy nerviosa. Mi mente está ahora mismo por dentro como una rabieta de niña pequeña, de quiero acabar ya, quiero acabar ya, quiero acabar ya, pues así. O sea, es necesidad ya. Pero bueno, queda poco. ¡Me crearon! ¡Igual que te crearon a mí! ¡Al fin y al cabo no somos tan diferentes! ¡Ah! No. Me pongo un poquito. Dijo que no podrías conmigo. Pues que siempre estará contigo.
es tu destino. ¿Dónde está la puta niña? Bueno, desde las 9 de la mañana que empezamos, que ya estaba en la escuela con la espada en la mano, acabo de salir de casa de mi compañera. O sea, no hemos parado literalmente en 11 horas. Hemos parado 3 cuartos de hora para comer algo. Estoy hasta mareada. Horrible, no he sudado más en mi vida. Y me duele todo. O sea, ya más horas no podemos echarle literalmente. Así que ojalá que lo disfrutemos, que salga bien. Y ya está, mañana os contaré qué tal. Estoy un poco nerviosa. Pero bueno, paso, estoy muy cansada, necesito dormir y ducharme y comer. Este es mi premio de hoy por la calor que he pasado y lo bien que me he portado. La nifada de limón. ¡Yuhui! Fabuloso, crujiente, brutal, impactante, tremendo, sorprendente, conquistador, sensacional, milagro. Jueves, vámonos por el creativo de esgrima. Necesito quitármelo ya. Que salga bien. Oh my god, bebés, que hemos acabado. Bueno, ayer fue un día durillo, ¿vale? Empecé el día bastante llorando porque me llevé un susto muy grande, muy grande. Uf, ahora me río, ¿no? Pero en el momento me cagué. Creía que no iba a poder hacer mi examen. Lo pasé muy mal. Pero bueno, luego me relajé, conseguí hacer el examen y disfrutarlo. Porque además me encantaba mi personaje, me encantaba. Y eso para mí es muy importante, porque que yo disfrute un examen que para mí es tan complicado y que me da tanto miedo, en el que me estoy jugando a aprobar o suspender la asignatura, es muy complicado. Y estoy bastante orgullosa, ¿no?, por esa parte. Básicamente luego me eché una pedazo de siesta porque yo necesitaba dormir, necesitaba descansar. Y por la tarde, bueno, pues después cené, hice videollamada, cosas de relax. Esta mañana pues me he levantado, tengo el horario cogido, así que no me he levantado tarde. Y he ido a sacarme el pasaporte y nada, ya me queda un examen el lunes, pero no me preocupa porque lo tengo bastante controlado. Así que vea, este fin de semana voy a intentar descansar, trabajar un poquito en ese examen, obviamente, pero ya está hecho casi, y el lunes cuando vaya finiquitado, pero yo ya siento como casi como que ya he terminado. Así que voy a dejar por aquí el vlog. Ha sido 2 semanas súper duras, sé que el vlog se ha hecho bastante largo, pero para mí no tenía sentido vivir esas 2 semanas tan estresantes seguidas y cortar el vídeo, hacerlo como en 2 partes, subirlo en 2 semanas diferentes, no sé, una movida. Yo, para mí no tenía sentido, entonces siento si se ha hecho un poco largo, pero era algo que me apetecía mucho, ¿no? Mostrar un poco de la realidad y cómo yo misma me autoanimo. Y sobre todo espero que lo veáis y transmitiros ese se puede a tope. Al final llega, ver la luz al final del túnel y acabas. Y es bastante gratificante. Así que os deseo muchísima suerte en vuestros exámenes, en vuestros proyectos, en finales, en lo que estoy haciendo ahora, y muchísimo ánimo, que podáis pasar un buen verano después y un descanso súper merecidísimo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero vuestros comentarios de lo que queráis decirme, y os dejo por aquí como siempre pues en mis redes sociales, porque por allí estoy mucho más activa y enseño más cositas. Y bueno, complemento mucho YouTube en ese sentido, ¿no? En historia y en post y tal. Y nada, como siempre, si os ha gustado, me ayuda mucho que le deis un like, que os suscribáis por aquí abajo, por favor, me haría muy feliz. Y que activéis la campanita para que os notifique de todos mis vídeos. Nos vemos muy, muy pronto en el siguiente. Un besito. ¡Muah!